Chavales, aquí Pichurra 1970 con nuevo noticiero pichurrero. Tenemos otra vez tres noticias para vosotros que hemos encontrado por internet. Noticias curiosas, cuanto menos. Esta vez no hay penes, ni pechos, ni nada por el estilo. Lo siento, no he encontrado nada que me gustara. Era todo demasiado caótico. Y a mí me gustan pues, las noticias que tengan algo que ver y algo que demuestre algo de la condición humana, que cada vez somos más gilipollas. Por ejemplo, tenemos aquí la primera noticia. Un aristócrata británico quiere clonar a un perro para prolongar su fortuna. Dícese, el perro lo recibió al fallecer su propietaria, una rica heredera que dispuso un fondo fiduciario de 75.000 euros para que se ocupase del animal. Yo esto lo he visto también en un gato, lo que no sé es cómo acabó. Esto del perro sí, está la cosa muy, muy de esto. Bueno, pues el tío este, gracias a sus hábiles negocios en la bolsa, estos 75.000 euros se convirtieron pronto en cerca de 200.000 pavos. No está nada mal. Esto lo informó el diario Daily Mail. ¿Vale? Que lo sepáis. Según el cual, cuando muere el perro, que es un cruce de labrador y Doberman, que tiene ya 12 años, el fondo revertirá a los fiduciarios. Sea quien sea, no sabemos si es familia, si es alguna ONG, si los donan a Pichurra 1970 para que se cambie de ordenador, no sé, ya molaría. De ahí, para no perder la herencia, el barón Benjamin Slade, tócate los huevos, haya pensado en invertir 30.000 euros para que un equipo científico estadounidense produzca mediante técnica de clonación experimentada ya en un gato de réplica exacta del animal. Pues empezamos con la guerra clone. El aristócrata confía en que los fiduciarios no tengan más remedio que aceptar que se trata del mismo animal. El clon. Porque tendría los mismos colmillos, las mismas patas y el mismo pelaje. Y por supuesto el mismo ADN. O sea, a ver, es el mismo perro. Y afirma que si no es así, habrá una interesante batalla legal. De modo que una loca deja la herencia a su perro y coge el otro y, para no perder la pasta, le intenta clonar. El mundo está muy loco. De verdad que hay que tener jeta. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en los tribunales. Segunda noticia. Esta es más curiosa todavía porque hay una tía que se llama Sabine Muro, de que iba a buscar un amigo a 150 kilómetros de Bélgica y tardó 2 días en recorrer 1450. Manda huevos, pedazo de vuelta que se clavó la colega. Bueno, la noticia dicta así: de Bélgica a Croacia por culpa del GPS. El destino estaba solo a 150 kilómetros y no a 1450. O sea, eso a mí me ha pasado en Minecraft. Lo típico que dice: voy a buscar a ver si encuentro ovejas, y te tiras 4 días corriendo como un gilipollas. Sí, me ha pasado a mí y a muchos más, que lo sepáis. Bueno, dice la cita así, la noticia: hay cosas que ocurren incomprensiblemente y por mucho que queramos entenderlas, es imposible. Según relatan varios medios informativos, Sabine Muro, una mujer belga de 67 años, recorrió 1450 kilómetros atravesando medio Europa por culpa del GPS. O sea, no es aquello a la esquina y que se ha confundido, gira a la izquierda y ya estaba en obras. Se pasó 3 pueblos. Y, por supuesto, su obvio despiste. El trayecto inicial de Sabine debía realizar unos 150 kilómetros, justo a la distancia que separa el pequeño pueblo belga de Hainault, Erquelines, si lo pone aquí, de la estación norte de Bruselas, lugar donde debía recoger a un amigo. Aún le está esperando. Sin embargo, en su constante despiste, a saber lo que iría pensando la colega, y un fallo del sistema de navegación del hijo puta GPS, hicieron que terminase 2 días después. ¡2 días después! ¡Dios mío! ¡Pero pedazo de vuelta que ha dado la cabrona! ¡1450 kilómetros de casa! ¡Llegó la hija de puta hasta Zagreb! ¡Pero tía, por Dios, no ves las señales! ¡Una señal divina que me diga que no estoy ahí, joder! ¡1450 kilómetros! Esto es un locurón. Hasta la capital de Croacia desde Bélgica se clavó la cabrona. Según explica Sabine Muro, estaba distraída, así que continué pisando el acelerador. ¡Hija puta, te dejaste el zapato ahí! ¿Qué coño pisaste el acelerador? ¡Tal muy mal de la olla!
También asegura que había visto señales de tráfico en varios idiomas. Claro, si sigue más, pues Japón, China, llegamos a Rusia y dando la vuelta al mundo. ¡Dios mío! ¡Oh! Durante los 2 días que duró su aventura europea, tuvo que parar a repostar en 2 ocasiones. No está nada mal. O sea, 2 depósitos, 1450 kilómetros. ¿Con qué coño de coche ibas, hija puta? Ese lo quiero yo, consume muy poco. Yo lo quiero, de verdad. Para repostar en 2 ocasiones, incluso dormir en el coche para descansar unas horas. Si se lo llega a tirar del... se lo llega a pegar del tirón, sería una puta máquina. O sea, 2 días conduciendo. La madre que la parió. Lo que nos lleva a pensar que además de despistada puede que tenga algún problema mayor. Pero gordo, gordo de cojones. Porque no es muy lógico necesitar 2 días para realizar un recorrido de 150 kilómetros. Cariño, me voy a por tabaco. Uno tardó 20 años. Salió el otro día en el programa del mariquita ese que... dice, por abandonado, gente, pero es que tenía problemas sociales. Y claro, viene a los hijos 20 años después, perdóname si yo soy tu padre, como dijo Anakin Skywalker a Luke en una pasarela. Pero bueno, ¿por qué estoy citando tanto de Star Wars? Bueno, pues esto viene a la última noticia del día, que cuanto menos es curiosa. Mirar lo que ponen. Miles de ciudadanos piden a Obama la construcción de la Estrella de la Muerte. ¡Dios mío! ¡Dónde hemos llegado! ¡La Estrella de la Muerte! Y además es cierto. De cara al año 2016, una iniciativa ciudadana ha creado un espacio en el que se solicita a la administración la posibilidad, si es que se consigue las firmas suficientes, en total 25.000, 25.000 chalaos en Estados Unidos no son muchos, o sea, lo pueden llevar a cabo, o sea, de aquí a poco vemos al Obama con un casco negro, soy tu padre, o cosas por el estilo. ¡Puede pasar, estamos en el siglo XXI! Creo yo. Vamos a ver, continuamos. Ya me está picando la garganta y todo de los berríos que estoy pegando. Vamos a ver. Bueno, pues entonces dice que la ejecutiva de Barack Obama tendrá que estudiar la propuesta. Actualmente 5.000 personas han firmado ya a favor de crear la Estrella de la Muerte. A ver, hay cosas que tienen su viga, ¿vale? Ahora iremos ahí. Alderaan es la prueba ficticia, por supuesto, del poder destructivo de la Estrella de la Muerte. El malvado imperio creado por George Lucas para Star Wars fue el responsable de la maligna creación de este portento de ingeniería, capaz de destruir planetas con su temible rayo mortal, aunque Anakin Skywalker ya en Darth Vader dijo que la posibilidad de destruir un planeta no es nada en comparación con el poder de la fuerza. O sea, hacemos fuerza y es estos. Por lo que dicen, a pro del tema, se estimularía la creación de empleo en sectores como la construcción y la ingeniería de exploración espacial. El control de la Estrella de la Muerte fue una de las bases del poder del Imperio Star Wars. Ahora, miles de ciudadanos estadounidenses quieren que su nación consiga una posición similar con una herramienta parecida. En concreto, una iniciativa oficial busca que el gobierno de Estados Unidos valore la posibilidad de crear una Estrella de la Muerte de cara al año 2016. Ya me explicaré. O sea, esto puede traer mucha cola. Porque de ahí ya nos vamos de que yo quiero tener un halcón milenario. De momento voy con una Picasso. O sea, molaría mato. Y Chihuahua al lado. Tengo un Chihuahua que de Chihuahua a Chihuahua va poco. Pero bueno. Esto, en la web de la Casa Blanca hay un apartado en el que podéis proponer temas. Lo que pasa es que me parece que tiene que ser un yankee el que los proponga. Porque si no, no vale. Para que la administración las tenga en consideración. Para que estos temas sean tratados, es obligatorio presentar el apoyo mediante firma de un número determinado de ciudadanos estadounidenses. En concreto, que lo pone ahí, concreta. En concreto, son necesarias 25.000 firmas, que es lo que he dicho antes, que lo sabía de otra historia, para que la sugerencia pase a ser considerada. Bueno, a ver, los ciudadanos estadounidenses tienen hasta el próximo 14 de diciembre para suscribir esta petición y hacer que el gobierno de Obama valore la construcción de la Estrella de la Muerte. Que en caso de que así sea, bueno, pues la Guerra de las Galaxias puede estar más cerca de lo que nosotros pensábamos. Estos yankees están como putas cabras, Dios mío. Ahora, tiene que molar un huevo ver la construcción de verdad. No hemos visto la moto de Batman, pues ahora queremos ver la Estrella de la Muerte. No en 3D, en real.
Y así pues me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado. Os ha gustado, like y favoritos. Dejadme vuestros comentarios. Y en cuanto pueda encontraré más noticias, cuanto menos curiosas, para ponerle noticias al pichurrero. Así que hasta luego, chavales. Nos vemos en un nuevo gameplay. Adiós. Adiós.